A todos. Bienvenidos al concierto conmemorativo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Está organizado por la Delegación de Culturas y Fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad. Vivimos en tiempos difíciles en los que gracias a la tecnología podemos disfrutar de esta música en directo. Dicho esto, ¡empezamos! Sinfónica Julián Cerdán, creada como banda municipal por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda en 1852, lo que la convierte en una de las más antiguas de España. Debe su nombre a Julián Cerdán, director que más años estuvo al cargo de la misma y que la llevó a una etapa de gran esplendor. Nuestra historia es recogida en dos obras literarias del músico e investigador Salvador Daza. Julián Cerdán se encuentra bajo continuo crecimiento, ya que nuevos talentos provenientes de nuestra Escuela de Música logran superar la prueba de admisión para poder pertenecer a nuestra plantilla. Mantenemos una intensa actividad, participando en certámenes, conciertos temáticos, actuaciones benéficas y similares, en las cuales interpretamos desde pasodoble hasta transcripciones de oberturas y música clásica. Cabe destacar nuestra labor en el ámbito de la música cofrade. Nuestro trabajo de investigación y recuperación de marchas profesionales ha llegado a ser reconocido por el Boletín Oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Con motivo de la efeméride del 150 aniversario de nuestra creación, el compositor valenciano Ferrer Ferrán compone el poema sinfónico Magallanes, que narra la primera circunnavegación de la Tierra, la cual parte de Sanlúcar de Barrameda. Hemos llevado a cabo 4 grabaciones discográficas, tanto de marchas como de pasodobles. Además, hemos colaborado con diversas televisiones locales, provinciales y regionales. Somos, en definitiva, uno de los recursos culturales más representativos de nuestra ciudad. Nuestros éxitos son innumerables y son continuamente avalados por el reconocimiento del público y de los medios de comunicación. Después de haber conocido toda la historia de nuestra banda, conoceremos a nuestro director. Nuestro director, don Justo Manuel Jiménez Fábregas, nace en Sanlúcar de Barrameda el 29 de septiembre de 1973. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Joaquín Turina, de nuestra localidad, en las especialidades de piano y violín. Continúa sus estudios en el Conservatorio Profesional Manuel de Falla, de Cádiz. Cursa en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla y finalmente en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Titulado como profesor de piano, profesor superior de solfeo, teoría de la música y acompañamiento, repentización y transporte, profesor superior de armonía, contrapunto y fuga, composición, instrumentación y orquestación, profesor superior de dirección de coro y de dirección de orquesta. Ha estudiado dirección de coro con Gustavo Calella, Enrique García Asencio, Mercedes Padilla, Alain Sancho y Antonio Moya, y dirección de coro con Ricardo Rodríguez. Desde 2004 ejerce como profesor catedrático, realizando su labor pedagógica en el Conservatorio Superior de Málaga, en el de Sevilla y en el Profesional de Jerez de la Frontera, donde ejerce actualmente.
Es director y fundador de la coral polifónica Nuestra Señora de la Esperanza de Sanlúcar de Barrameda, desde 1993. Cabe destacar el Requiem de Fauré con la orquesta del festival a orillas del Guadalquivir, o la misa de coronación de Mozart con la orquesta de Sevilla. También ha dirigido en algunas actuaciones al Orfeo Santa Cecilia de nuestra localidad. Aunque este año 2020 está siendo tan atípico, no podemos obviar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la música, tal como es el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, uno de los músicos más importantes de nuestra historia. Fue un auténtico genio. Beethoven marcó la transición del periodo clásico al periodo romántico y destaca por su devoción a las formas establecidas de la composición, siguiendo unas reglas muy consolidadas para lograr la expresividad, la espontaneidad y la riqueza de todas sus composiciones. Beethoven nació en la ciudad de Bonn, en la Alemania de 1770. Su padre, Johann Beethoven, y su madre, Magdalena Keberick, era de origen humilde, pero le brindaron a Ludwig todos los cuidados que podían permitirse. Aún así, su padre le forzó en sus estudios de piano con la finalidad de convertirlo en un niño prodigio. Para conseguir esto, su padre le golpeaba y encerraba en el sótano cada vez que cometía errores en la ejecución de alguna pieza. Puso rumbo hacia Viena en el año 1795, para así recibir clases de grandes compositores y músicos de la época, como Joseph Haydn o Antonio Salieri. Años más tarde, estrena su primera sinfonía en un recital, en el cual consigue el respeto y la admiración de la sociedad. Pese a su creciente talento, algo atormentaba al joven compositor, su creciente sordera. La pérdida progresiva de audición influyó notablemente en su estilo musical. Beethoven comienza a tener dificultades para escuchar tonos agudos. Debido a esto, podemos observar una reducción de los registros de este tipo en sus obras. A pesar de lo que se considera una sordera total, Beethoven es capaz de regresar a su estilo de composición inicial gracias a una profunda memoria auditiva. Un estudio reciente defiende que Beethoven sufrió envenenamiento por plomo, aunque, de lo que se tiene certeza, este es el gran sufrimiento que padeció, el cual no le impidió convertirse en uno de los músicos más importantes de la historia. Realizadas las presentaciones para introducirnos llanamente en el contexto de nuestro concierto, daremos paso a la primera obra del mismo, la obertura de Egmont. Egmont, compuesta para el drama de Johann Wolfgang von Goethe. Obra ubicada entre octubre de 1809 y mayo de 1810, por lo que fue compuesta entre su sexta y séptima sinfonía. Egmont cuenta una historia de amor en la época de la Inquisición española. Felipe II de España comanda al tercer duque de Alba vigilar a su hermanastra para corroborar que se acatan sus órdenes. El duque, tras su llegada, cita a dos patriotas de los que pretende deshacerse, debido a sus protestas contra la Inquisición: Egmont y Guillermo de Orange. A dicha cita solo acude Egmont, que es condenado a muerte por alta traición. Paralelamente a esta acción, se desarrolla una historia de amor entre Clara y Egmont. Clara, tras oír la sentencia de su amado, ingiere un frasco de veneno quitándose la vida en el acto. En vísperas de la ejecución, se le aparece a Egmont el fantasma de su amada. Dicha visión desaparece y Egmont camina erguido hacia el cadalso, convencido que su muerte provocará el levantamiento del pueblo. En esta obra nos encontramos a un Beethoven romántico, que expresa temas de injusticia y de la lucha del bien frente al mal.
Thank you.
Tras haber escuchado esta maravillosa obertura, ahora escucharemos la famosa Quinta Sinfonía de Beethoven. No hay fragmento sinfónico más conocido en el mundo que el comienzo de la Quinta Sinfonía de Beethoven. La Sinfonía número 5 en Do menor, escrita en 1808, ha pasado la historia como Sinfonía del Destino. El sobrenombre se debe al secretario y biógrafo de Beethoven, Anton Schilder. Según Schilder, cuando preguntó al compositor por las cuatro contundentes notas del inicio de la Quinta Sinfonía, Beethoven respondió: "Así llama el destino a la puerta". Sea cierto o no, lo que sí es seguro es que la Quinta Sinfonía nació en un momento en el que Beethoven ya padecía una sordera severa, agravada por el tinnitus. Su dolencia comenzó en 1798, pero no fue hasta más de una década después cuando se quedó completamente sordo. La sordera influye por completo en la composición de Beethoven. Desarrolla un nuevo lenguaje orquestal, dinamita los límites de la sinfonía, amplía las dimensiones de su obra y su sonido orquestal adquiere mayor intensidad y profundidad. En esta sinfonía, Beethoven lleva al límite ese motivo musical tan conocido y, gracias a la manera tan increíble de trabajarlo y transformarlo a lo largo de toda la obra, la Quinta de Beethoven es considerada una de las obras más importantes de todos los tiempos. Thank you.
cabe duda que por muchas veces que escuchemos este movimiento una y otra vez, nunca deja de sorprendernos. A continuación, del mismo compositor, escucharemos Marchas para Banda Militar. Escrita para la Unidad de Instrucción de la Élite del Ejército Alemán, Zapfenstreich es compuesta con la finalidad de homenajear a una ceremonia militar alemana, en la que se honra a los militares más destacados. Thank you.
Como es de costumbre, procedemos a otorgar los diversos diplomas a nuestros miembros, en honor a los 10 años que cumplen con nosotros.
octubre de 2010 llegaba a nuestra banda un nuevo director. Pronto se convirtió en director, compañero y amigo de todos y cada uno de los músicos de esta banda. Sabemos la suerte que tenemos al tenerte con nosotros, puesto que con tu constancia, sabiduría y sobre todo con tu paciencia has sabido sacar lo mejor de nosotros e interpretar conciertos que en un principio eran impensables. Gracias por los momentos bueno que hemos vivido. Gracias por animarnos cuando estábamos decaídos. Gracias por hacer de esta banda una familia. Gracias por estos 10 años. Ahora sí, hemos finalizado nuestro homenaje al gran compositor Beethoven y nos movemos desde Alemania a nuestra hermosa tierra, Cádiz, concretamente a Jerez de la Frontera, de donde es el gran compositor Álvarez Beveder, del cual escucharemos la gran marcha triunfal meyerbeeriana. Damos paso a Meyerbeeriana, de Germán Álvarez Beveder, compositor y director de Jerez de la Frontera. Compositor que inicia sus estudios musicales en Cádiz y finaliza en Madrid. Durante su carrera militar como músico, se convierte en director de la banda del Regimiento de Infantería de Marina de San Fernando. Tras esto, funda en 1930 la Orquesta y Banda Municipal de Jerez de la Frontera, la cual lleva su nombre. Pese a ser conocido mayoritariamente por su música de banda, Beveder posee un catálogo de producción caracterizado por su amplitud, en el que podemos encontrar desde armonizaciones de canciones populares hasta obras para piano, orquesta y coro. Se dice que esta obra en especial fue inspirada en el compositor y pianista alemán Giacomo Meyerbeer. Thank you.
Después de haber escuchado esta gran pieza, daremos paso a la última obra. Este género musical se ha convertido en un clásico de nuestros conciertos, así que no podéis perderos la zarzuela La alegría de la huerta de Federico Chueca. Federico Chueca nace en el Madrid del 46. Recibe clases de solfeo en su infancia, pero su familia le obliga a abandonar la música para así centrarse en sus estudios de medicina. Tenía un talento musical innato, gracias al cual compone excelentes piezas, como la zarzuela que vamos a escuchar el día de hoy, La alegría de la huerta. Una zarzuela escrita por Enrique García Álvarez y Antonio Paso, con música de Chueca, dividida en un acto y tres cuadros, ambientada en la huerta murciana. Posee como tema principal el amor de sus protagonistas, Carola y Alegrías, los cuales no cuenta con un amor oficial de Carola, Juan. En esta zarzuela observamos una enriquecedora representación y descripción, tanto de personajes como de lugares. Existen diversas intervenciones de diversos personajes, encontrándonos con dúos entre los amados o diversos cantos de personajes característicos, como las gitanas o las beatas. Observamos una clara influencia de nuestro país, tanto en Chueca como en Beethoven, el español mediante sus zarzuelas y el alemán por su apego a España, ya que era un espejo para el compositor y la situación que se estaba fraguando en el país no era de su agrado, lo cual influye notablemente en él.
Nuestro concierto llega a su fin. Antes queremos agradecerle a la Delegación de Culturas y Fiestas de Sanlúcar de Barrameda por contar con nosotros como cada año. Ahora procederemos a los agradecimientos. A Javier Jiménez por su atención y sensibilidad con nuestra asociación. A don José Manuel Sánchez Romero Martín Arroyo, rector de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad Coronada, por la cesión para este concierto de tan espléndido marco. A la Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad Coronada, en especial a don Jesús Vega. Además, mención especial y agradecimiento a Lilian Dalma, presidenta que nos ha cedido ese hermoso palacio de la Duquesita. A Juan Diego Palma Pereña y a Juan Manuel Gallego por haber hecho que esta misión se haya hecho realidad. Así que, para finalizar, como es de costumbre, os dejamos con el himno de la manzanilla. Por último, queremos agradecer también a todos los componentes y al director de nuestra banda porque en estos tiempos que corren no han querido romper el vínculo que hemos formado con esta gran familia y también han velado por la subsistencia de uno de los recursos culturales y musicales más valiosos de nuestra ciudad. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado en este concierto conmemorativo. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias.